Señor, hoy más que ayer te necesito, más de lo que yo puedo expresar. Te necesito.

be yeah. there Esta mañana, nuestro Dios es un Dios grande en todas las áreas. Sí, Amén. Servimos al Dios más grande que el universo en esta mañana. Aleluya. Pueden tomar sus asientos en esta hora. Quiero mandar saludos a todos los que están viendo en vivo en esta mañana. Dios me los bendiga en sus hogares. Gracias que están con nosotros en esta hora para impartir palabra de Dios en esta mañana. Estoy agradecido con Dios de estar aquí una vez más. Un poco desvelados, pero aquí estamos. Amen, gracias a Dios. Estuvimos celebrando la, la boda de mi hermano. Pero aquí estamos para alabar a Dios con todo el corazón. Amen. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de, que inició nuestra hermana Méndez el, el domingo pasado, hablando del ministerio de animar o el ministerio de, de aliento. Y es un hermoso ministerio. Y ella hablaba que todos en nuestra jornada, en nuestra vida y en nuestros ministerios, en la iglesia, vamos a necesitar ayuda de alguien. Necesitamos a esa persona que nos anime en los tiempos más adversos y críticos. Y como ella decía, no se necesita tener una educación o ir al colegio para servir en este ministerio. Solo se necesita el amor de Dios sobre la persona, sobre aquel que está en necesidad. Y en esta mañana uh, voy a tratar de, de terminar este, este estudio. Y si van conmigo en esta mañana al, al libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 25, y, y lo quiero usar como uh, uh, verso de enfoque. En Proverbios, capítulo 12, versículo 25 dice la palabra de Dios, la congoja en el corazón del hombre lo abate, o si lo pongo a leer de esta manera, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Mas la buena palabra lo alegra. Sus palabras o sus hechos de ánimo uh, pueden levantar a alguien en el estado anímico que se encuentren. Quizás se encuentren en los suelos o uh, lo más bajo de su vida. Pero una palabra o un hecho de ánimo puede levantar a esa persona. Y, y, y diciendo esto, uh, en los primeros días de la iglesia del Nuevo Testamento. Hubo uh, una gran oportunidad para que entrase el desánimo en la iglesia. Cuando la iglesia estaba iniciando, en sus primeros inicios, la iglesia uh, primitiva, uh, los, los discípulos eran, eran atacados por el liderazgo judío. Y a medida que pasaba el tiempo, uh, los líderes tuvieron que, que lidiar con dolores internos dentro de la, de la iglesia uh, creciente. La iglesia era perseguida, la, la iglesia no podía estar en un solo lugar porque eran perseguidos y, y, y aquellos que, que, que pescaban o atrapaban eran echados en, en la cárcel y andaban de un lado para otro los hermanos de la iglesia primitiva tratando de salvar sus vidas. Ellos corrían de un lado para otro a, a, solamente porque ellos a, creían y en su fe estaban puestos en Cristo Jesús. Y créeme que no estamos tan lejos de, de volver a ver esto de nuevo. Pero era un tiempo difícil para la iglesia y para los hermanos. Estaban a un paso de poder caer en un desánimo. Y, 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 y esto es cierto, siempre estamos a un paso de, de, de quedar desanimados. Muchas veces suceden cosas en nuestra vida, suceden a, a cosas que va a traer ese desánimo y rápidamente el hombre va siempre, no sé por qué, le echamos la culpa a Dios y pasa algo y ya no voy a ir a la iglesia y esto y el otro porque me está sucediendo esto y el otro, una cosa tras otra y, y siempre optamos por ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a ir a alabar a Dios porque trato de alabar a Dios y mira todo lo que me está sucediendo y es igualmente lo que estaba sucediendo en la iglesia primitiva me imagino los hermanos corriendo diciendo por qué estamos corriendo por qué eh, estamos escondiéndolos cuando creemos en el Señor Jesucristo y lo dicen que Él nos iba a salvar y todo esto, y estaban a un paso de desánimo, y uno se puede imaginar estas cosas, pero sin embargo había una persona particular entre ellos, esos hermanos, llamado uh, Bernabé, y fue conocido él por tener un ministerio de aliento. Y, y, y de ánimo para las personas No solamente les daba buenas palabras Sino estaba ayudando siempre Ya sea fuera de la iglesia Fuera un líder de la iglesia, un hermano Él estaba ahí a, 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 Dando ese ánimo, ese aliento Para esa persona y lo vemos en varias ocasiones y, y lo vamos a enfocar en esta mañana sobre nuestro hermano uh, Bernabé y, y, y este, la vida que él tenía, el ministerio que él tomó y, y, y qué tan importante fue este hombre en, en la vida de diferentes personas. Pero una cosa en esta mañana, ¿sabía usted que, que Bernabé no era su nombre original? Yo apenas me di cuenta también, <laughs> su nombre no era Bernabé. So, se imaginan esta mañana, usted ha venido a la iglesia por mucho tiempo y si le pregunta al hermano cómo se llama el hermano aquel y no se sabe su nombre, imagínese usted uh, 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 que usted sea bien conocido por dar palabra de aliento a, a poder ayudar a alguien, a otras personas y, y, y que lo dejen de llamar por su verdadero nombre y, 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 y no, no le hablan ya por su nombre sino le ponen, le, le hablan por el apodo, el sobrenombre que, que le pusieron a usted y, 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 y suponga usted que se vuelve tan común ese sobrenombre que le pusieron que, que ni nadie se acuerda de su verdadero nombre y esto es lo que le sucedió a José Muchas veces son conocidos, no sé si usted le ha pasado y a mí me han preguntado cómo se llama aquel hermano, es que siempre le digo hermano, o, o, o a veces tenemos esa persona que, que podemos decir, ¿cómo se llama aquel muchacho, el hijo de aquella hermana, el ayudador? ¿Te acuerdas del ayudador que siempre anda ayudando? ¿Se imagina que lo conozca nomás simplemente por el ayudador? O si usted da buenas palabras, da buenos consejos, ¿cómo se llama el hermano que el consejero hombre, que le pusimos consejero? ¿Cómo se llama que siempre está dando consejos? No nos acordamos. Imagínense que lo pongan el sobrenombre, normal lo conozcan por su sobrenombre, por sus hechos que usted hace. Así le pasó a José. A José era un líder influyente de la iglesia primitiva. ¿Quién es José? José es Bernabé, así se llamaba José. Y, y, y disculpe si alguien se llama José en esta mañana también. José es bonito el nombre, pero lo pusieron José por causa de sus hechos. Y, y, y Luke nos habla más acerca de, de Bernabé y la razón por qué le, le pusieron este sobrenombre. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 34 al 37, dice la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias en esta mañana y los que están viendo. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 34 al 37. Uh, Lucas habla más de, de Bernabé en esta escritura, dice en versículo 34 Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de de consolación, era levita natural de Cipre. Y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y los puso a los pies de los apóstoles. Vaya qué acto qué hecho hizo Bernabé. Dice que él tenía un terreno, una casa, y él la vendió porque la iglesia estaba en necesidad, había necesidad financiera. Así que este hombre hizo este, este acto. Y, 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 y ese nombre o sobrenombre que le pusieron a Bernabé, a José, fue un nombre apropiado para este hombre que jugaría un papel vital en la vida de muchos ministerios, de muchos creyentes, de muchos líderes, de nuevos uh, convertidos y aquellos que estaban en necesidad, aquellos que estaban uh, luchando. Este sobrenombre le quedó bien a, a José, el nombre de Bernabé, porque significa hijo de. Consolación y el hombre de Bernabé caracterizó su vida durante todo su, su ministerio en la iglesia De tal manera que Lucas nunca le volvió a llamar por su nombre Si usted lee la escritura después de Hechos ya nunca más se le llamó José Simplemente lo conocían por Bernabé, por aquel hijo de consolación Por aquel hombre que ayudaba a los demás y, y lo vemos a través de las escrituras. Uh, Lucas lo mencionó como unas 23 veces en las escrituras. Se refería siempre a José como Bernabé, y Bernabé aquí, Bernabé andaba allá. El apóstol Pablo, cuando lo conoció, uh, 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 se refería a él siempre como Bernabé, cinco veces en las epístolas espí de él, pero nunca por su verdadero nombre. La, pr la primera vez que apareció Bernabé en la historia de la iglesia, uh, uh, se, se refirió a él como que hizo una buena dádiva, fue un hombre generoso. Se imagina usted, ¿verdad? la iglesia está en necesidad y, y, y usted tiene, vende su casa, vende su terreno, uno que tenga ahí extra, simplemente para ayudar a la iglesia en necesidad. Este era la clase de hombre que era Bernabé, un hombre animador, un hombre que miraba la circunstancia y no solamente lo decía de palabras, sino con sus hechos, ayudaba y animaba a los demás. Y a pesar de la persecución de la Iglesia en Jerusalén, la Iglesia se estaba creciendo, la Iglesia estaba aumentando, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, la Iglesia seguía creciendo. Y yo me imagino que ahí es donde agarraron ese canto, ¿verdad? En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar, porque así eran en la iglesia primitiva, estaban corriendo, estaban en lucha, estaban en tribulación, estaban en prueba y cada quien se iba para otra ciudad, iba para otro lugar, se imagina cargar con su familia y así tienen que ir porque su vida corre peligro, su vida corre riesgo, la familia corre riesgo, si son atrapados iban si a ser echados en cárceles, es lo que vivía la iglesia primitiva, pero aún así la iglesia sigue creciendo porque donde quiera que iba la iglesia iba predicando el nombre de Jesucristo. Pero donde ellos iban, pues claro, había necesidad, se, se aumentaba la necesidad porque no, quizás no tenían un trabajo fijo por causa de que no podían estar en un, un lugar estable y andaban un lado para otro. O so, usted sabe, reconoce que que cuando uno no trabaja y lleva tiempo no trabajando, surge necesidad, tienen que comer, tienen que hacer esto, necesitan esto y el otro. Y así era la iglesia. Y, y, y quizás uno de los hermanos, quizás se encontraba en ese punto, ¿qué vamos a hacer? Muchas veces nosotros nos hemos encontrado en ese punto, pues no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y usted sabe, cuando viene la crisis, vienen problemas, problema, viene la necesidad. Estamos a un paso del desánimo. ¿Y por qué me está sucediendo todo esto? Y así estos hermanos corrían de un lado para otro y tenían un problema financiero. Pero damos gracias a Dios que en ese tiempo había otras personas generosas y particularmente llamado a este hombre, sobrenombre Bernabé, que ellos midieron la necesidad. Que ellos no dejaron que la iglesia cayera en un desánimo, diciendo: Pues mira, estamos haciendo esto y lo otro. Ellos hicieron presente el ministerio de aliento, el ministerio de, 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 de ánimos. Hizo presente en la iglesia. Así que Bernabé vendió su tierra, vendió lo que él tenía y él lo trajo a los pies de los apóstoles, diciéndole: Aquí está, sigan adelante. Y quizás le dijo: No se den por vencidos, vamos a salir de esto. Y no solo esto, sino que eh, él hizo. Lo que, lo que Bernabé hizo fue mucho más significante. Lo que Bernabé hizo no, no fue más que una palmada en el hombro de alguien, diciéndole, tú puedes, ánimo, tú puedes. Y ya no lo veo jamás, sino que lo que Bernabé hizo fue mucho más allá que unas simplemente palabras de ánimo para la iglesia y para varios ministerios. Y, y, y me llamó mucho la atención lo que, lo que significa la palabra consolación. En, 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 la, en, la, en la palabra, en la palabra, en uh, el lenguaje griego, la palabra consolación, porque eso lo significa Bernabé, hijo de consolación, dice que consolación, según el diccionario expositivo de Vine dice que significa, se, se refiere a la palabra, y no sé si se lo digo correctamente, paraclesis, que significa llamamiento al lado de uno. Es called to be next to somebody, estar al lado de alguien, significa este, este, esto en el, en el significado griego, la palabra consolación, y esto vino a caerle bien a Bernabé, no solamente hijo de consolación, sino que... Vamos a ver, voy a dar unos ejemplos donde este hombre se encontró al lado de unas personas y les ayudó a seguir adelante, trayéndole ánimo a su ministerio, trayéndole ánimo a su vida. Y en esencia, Bernabé fue conocido por esto, por ofrecer más que unas pocas palabras de ánimo o consuelo para alguien, sino que fue conocido por estar al lado de una persona, al lado de, de, de esa persona en las luchas y en las pruebas ayudándole a seguir adelante. Y la generosa de, de, uh, donación de Bernabé mostró una cualidad esencial para el Ministerio de Aliento. Si queremos operar en este Ministerio de Aliento, uh, no se puede animar o a dar aliento a alguien sin poder dar. Para el Ministerio de Aliento... Tiene que dar uno, y yo sé que muchas veces escuchamos, tenemos que dar, y luego, luego va ching ching, que pensamos que es puro dinero que tenemos que dar. Pero el, el ministerio de aliento se da de su tiempo, se da de su sacrificio. El, el ministerio de, de aliento, de ánimo, se lleva mucho más que solamente unas cuantas palabras de ánimo para alguien. Y, y, y el aliento o el ánimo puede ser tan simple como un cumplido a ir con alguien y decirle a hermano que necesita necesita algo, necesita que haga esto por usted, yo lo hago hermano o quizás el ministerio de aliento quizás uno puede escribirle una, no, una nota, un mensaje y mandarle una, una, una nota de apoyo para aquel hermano sabiendo que, que está batallando con algo, está luchando con algo o simplemente ir a, ir a comer con alguien o tomar un café con alguien, escuchar es lo que hace un ministerio de aliento, uno que, que, que es animador por naturaleza sabe dar a aquella persona en necesidad. Y Bernabé dio de su tiempo para ayudar a otros en su crecimiento y ministerio. El ministerio de Bernabé, este ministerio de aliento, de ánimo, es muy importante como cualquier otro ministerio que hemos estado hablando durante estos meses. Es muy vital este ministerio. Y voy a dar un primer ejemplo de Bernabé, que él estuvo al lado de una persona, así como significa en, el, en la palabra traducción griega. Él estaba al lado de alguien. Bernabé defendió a Saulo de Tarso. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? ¿Usted se acuerda de Saulo de Tarso? Uh, como todo buen, recién convertido, tú quieres predicar la palabra de Dios, vienes en fuego, vienes a todo lo que da, nadie te puede detener, tu pasado se te olvida, fue borrado. Y tal le sucedió a Saulo. Saulo cuando conoció a Jesucristo y él se bautizó y recibió el don del Espíritu Santo, Saulo andaba tan contento que andaba predicando en las sinagogas y predicando eh, aquí y allá de la palabra de Dios y cómo Dios lo había lo cambiado. Y Saulo fue tan eficaz que, el, que la experiencia que él tuvo con el Señor Jesucristo, su transformación, que esto llegó a los judíos. Y los judíos, aquellos que eran quizás sus amigos, porque usted se acuerda, Saulo, quién era Saulo, él era el que perseguía a los cristianos, él es el que estaba atrás de ellos, él es el que decía: Yo tengo cartas de aquí del concilio de que yo puedo a, 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 a agarrar a cualquier que profese el nombre de Jesucristo y echarlo a la cárcel. Y no solo eso, sino que se fue en extremo a, a Saulo de Tarso. Entraba en las casas, imaginen las casas de ustedes donde tienen la seguridad, supuestamente seguridad. Él tenía cartas para entrar a la casa donde estaban aquellos cristianos y echarlos a la cárcel. Ese era Pablo de Tarso, pero fue tal su transformación que él predicaba con ese con el fuego, él predicaba con ese ah, 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 entusiasmo de que Dios había cambiado su vida. Pero por causa de esto, ahora aquellos que que un día él estaba, ahora querían matarle a Saulo. Y Saulo escuchó ese plan. Así que unos creyentes en Damasco le ayudaron a escaparse uh, y, y para salvar su vida. Y Saulo pensó, dijo: Pues ya me libré de esto. Y sabes que voy a ir a la iglesia, voy a ir a Jerusalén. Vamos a ponerlo así: Voy a ir a la iglesia central. Ahí los hermanos me van a recibir. Ahí los hermanos me, me van a ayudar. Me van a dar apoyo. Mas Sin embargo, pobre, pobre Saulo de Tarso no sabía lo que le esperaba acá en la iglesia. Cuando él llegó entusiasmado y llegó porque Dios le había cambiado, ah, los discípulos no lo recibieron con brazos abiertos. Usted lo puede leer en el libro de Hechos. Cuando Saulo de Tarso llegó, como que todos, sí, ten cuidado, ahí viene Saulo de Tarso. Hemos oído que el Señor supuestamente cambió su vida, pero. Yo no le creo a este. Este nomás vino a ver a ver que cuántos somos aquí. Va a traer todo el concilio para arrestarlos. Se imagina usted que Dios cambió su vida de la, de la manera que usted vivía antes y llega a un lugar donde supuestamente debe ser la iglesia y no te cree <laughs> por la manera de tu vida como tú eras. Pobres, hablo de tarso, recién convertido. Esto es algo muy peligroso para un recién convertido. Se imagina que entra y viene usted a la iglesia recién convertido y no te estrecha la mano y no te, da, no te abraza la iglesia es una oportunidad para caer en un desánimo y quedar ofendido o no ofendido sino dolido donde supuestamente debían de haberte apoyado así le pasó a Saulo de Tarso este, eh, eh, ellos a los discípulos no querían acercarse porque sabían su vida, sabían que este hombre había perseguido la iglesia y no le creían ni tenían miedo de que fuera algo falso de que Dios cambió la vida de este hombre, era algo, algo, algo para ellos. Ellos, dice la palabra de Dios, que ellos temían, no, no le creían. el libro de Hechos 9, capítulo 9, versículo 26, dice que no le creían que era un discípulo, ellos le tenían miedo. Si usted lee el libro de Hechos, ellos tenían miedo de acercarse a este hombre. Imagínense qué tan desanimado se había sentido Saulo. Y como le digo, póngase en ese papel, si entra a la iglesia recién convertido y nadie le estrecha la mano, simplemente, no, este era el borrachío de allá de la esquina, este era el drogadito que vivía cada día inyectándose, ¿qué lo va a cambiar Dios a este? Y muchas veces hacemos, cometemos ese, ese error, pero damos gracias a Dios por ese hombre llamado Bernabé, ese hombre que estaba ministrando en ese ministerio de ánimo y de aliento. Bernabé rescató a Saulo de la desconfianza de los discípulos de Jerusalén. Este hombre vino y se acercó a Saulo de Tarso y vino, se acercó y a introducirse con él diciéndole yo me llamo José pero por sobrenombre me dicen Bernabé y, y mira te damos la bienvenida. Yo me imagino, estoy poniendo mis palabras, pero yo me imagino que Bernabé fue y se acercó, vio lo que estaba sucediendo de lo lejos allá el grupito hablando de este pobre hombre recién convertido y aquel hombre recién convertido solo allá con un pie afuera y con un pie adentro, cayendo en una, una, un paso, solamente un paso de desánimo. Pero Bernabé se acercó a este hombre y vamos a notar esto, esto es algo muy importante, Bernabé no había conocido a Saulo, no se había presentado con él después de su conversión, él, él sabía todo lo que sabían los demás, él era que perseguía a la iglesia, él era que arrestaba, arrestaba a aquellos cristianos, los sacaba de la casa, él lo conocía de esta manera. Pero Bernabé no le importó esto. Bernabé uh, fue con aquel, con aquel hombre, y aquel animador, puso en riesgo uh, su propia credibilidad para proteger a Saulo de aquellos que lo temían. Y, y fue él que vino y tomó a Saulo y lo presentó a estos hombres a un nivel a, a superior de liderazgo. Él, él creía en Saulo, él estaba dispuesto a defenderlo ante los apóstoles en la iglesia de Jerusalén, en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 27, y esto se me hizo algo hermoso, dice que Bernabé va a donde está Saulo, y qué hermoso es este ministerio. Saulo quizás se pudo haber retirado en ese momento diciendo, pues no soy bienvenido aquí, no me dieron la bienvenida y quizás se pudo haber retirado de ese lugar imagínense qué tan diferente fuera ha sido la historia de de Saulo pero por causa que hubo un hombre llamado Bernabé que servía en el ministerio de consolación de ánimo él fue dice la palabra de Dios en el libro de hechos capítulo 9 versículo 27 dice que Bernabé yendo con Saulo Dice, tomándole a Saulo, lo trajo a, a donde estaban los discípulos. Y, y eso es una, una cena maravillosa, porque quizás Saulo ya estaba a punto de, de, de salirse de la iglesia, pero vino este hombre y, como quien dice, lo abrazó. ¿Se acuerda lo que significaba a ah, consolación en el libro griego, estar al lado de uno? Es exactamente lo que estaba haciendo Bernabé con Saulo. Estaba a su lado diciéndole, Saulo, no te preocupes, todo va a estar bien. Quizás fue un malentendido y mira si sí te tienen miedo por causa de esto, pero ven conmigo, Saulo, yo te voy a llevar con ellos, te voy a, te voy a introducir a ellos, yo voy a hablar. Por ti, yo voy a ser aquel que va a estar a tu lado. No tengas miedo, no tengas vergüenzas. Hablo, ven conmigo. Y es lo que hizo Bernabé, es lo que significa consolación. ¿Y qué es el Espíritu Santo para nosotros? El Espíritu Santo es consolación para nosotros. El Espíritu Santo es aquel que nos trae, que nos abraza y nos, y nos, 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 nos cuida, nos protege de no caer en desánimo. Y es lo que significa a, a la palabra, tomándole en el palabra griega, se usa como una metáfora para indicar rescatar a uno de peligro. Sablo estaba en peligro. Sablo estaba su, recién conver, su conversión ah, reciente estaba en peligro de caer y vol, quizás volver atrás a lo que era antes. Pero gracias a Dios que hubo Bernabé que le dio ese ánimo, que le dio ese aliento, diciéndolo, tú no te preocupes, mira, vente, vente conmigo, yo te voy a, a introducir a estas personas. Y Bernabé no solamente presentó a Sablo a los apóstoles, ah, sino que Bernabé se encargó de contarles la historia de Saulo de Tarso conocido después como el apóstol Pablo él les decía aquellos hombres es cierto lo que este hombre le dice el Señor se le apareció en el camino de Damasco lo tumbó y hubo una luz y lo mandó con Ananías y allá con Ananías le dijo tienes que bautizarte a Saulo tienes que bautizarte en el nombre de Jesús para que recibas el don del Espíritu Santo y este hombre ha hecho todas estas cosas Bernabé vino a ser el portavoz de, de Saulo. Él vino a hacer aquella ayuda, aquel ánimo que necesitaba este hombre en su tiempo de necesidad. Y los apóstoles, claro, iban a confiar en Bernabé porque pues, había vendido tierra, había donado una gran cantidad de dinero a la iglesia. ¿Cómo vamos a poder dudar de, de Bernabé? So, así que Bernabé uh, usó su propia credibilidad para cer cerrar la brecha entre los apóstoles y Saulo. Estaban los apóstoles acá y Sablo estaba acá lejos solo, pero Bernabé fue el que se paró ahí en medio y dijo vente a los apóstoles y le dijo a Sablo vente, esto es una, solamente un malentendido, que esto no, no traiga des, desánimo a tu vida, mira déjame, fue aquella brecha, aquel que unió a Sablo con los apóstoles, con la iglesia, que lo introdució a Saulo de Tarso, a estos, a estos hombres, es lo que hizo Bernabé por Sablo, es un gran ejemplo de un ministerio de, de ánimo. Muchas veces vemos a personas, edad que están allá solos y lejos y muchas veces no saludamos por X razón y no voy a entrar a detalles, pero damos gracias a Dios a aquellas personas que se acercan con esas personas que están allá diciéndole, "Te damos la bienvenida, ¿cómo te llamas? Mira, estamos contentos de que están aquí." Y créame, eso hace una diferencia en una persona, porque no sabemos cómo han venido ellos a la iglesia, pero créame que esto hace una gran Diferencia en la vida de esa persona Y es lo que hizo Bernabé en la vida de Saulo Hizo una gran diferencia Porque Bernabé estaba ministrando En el Ministerio de Aliento Y aquí vemos dos rasgos claves del Ministerio de Aliento Si usted quiere estar en el Ministerio de Aliento O quizá ya esté sirviendo Aquí hay dos claves en el Ministerio de Aliento Bernabé hizo una conexión personal con Saulo el estímulo no se, no, no se generaliza como una semilla esparcida por un campo. El ministerio de ánimo no es de nomás, ah, hermano, sé que estás pasando por un problema. Mira, te doy ánimo, sigue a la iglesia y te vas y ya nunca más hay una conexión con esa persona. El ministerio de ánimo es un estímulo, un estímulo específico y personal. Un ministerio de ánimo implica una conexión personal, tú vas con aquella persona, pero no solamente una sola vez, sino que sigues ahí, le hablas, hermano, ¿cómo está haciendo? Hermano, voy para su casa, voy a visitarle. Se lleva una conexión personal para un ministerio de aliento que pueda ser efectivo, pueda ser eficaz. Se tiene que hacer una conexión personal con aquella persona que está en necesidad o que está desanimada, que está pasando por algo. Número dos, Bernabé se arriesgó al usar su influencia a favor de Saulo. Bernabé no permitió que el miedo de los demás determinara su comportamiento y Imagínese si Bernabé se fuera actuado igual que los demás, no, hombre pues sí no, hombre, pues no me voy a acercar a él porque quizás me va a echar a la cárcel, no me está esperando que alguien se acerque y, y echarlo a la cárcel a Bernabé no le importó esto y muchas veces los animadores están dispuestos a arriesgar su inversión de tiempo, palabras y credibilidad en, en, en aquellos hombres que tienen necesidad y ahora créeme que Aquellos que necesitan aliento o una palabra de ánimo a menudo serán personas de alto riesgo. Quizás su historial no es tan buena. Quizás muchos hermanos se van a decir: ¿A dónde vas a ir, hermano? No, pues voy a hablar con esta persona que necesita ayuda y le voy a dar una palabra de consigo. No, hombre, hermano, ¿qué estás haciendo? No, hombre, ese hermano golpeaba a su esposa. No, hombre, ¿qué tienes? ¿Para qué te vas a meter? No te vaya a golpear a ti también. Soy es chistoso, pero muchas veces hacemos esto. O oh, no, hombre, ¿qué está haciendo haciendo él, él? Vas con con aquel borrachío? no, hombre, no, va a estar borracho y no, 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 estar no, 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 hacer hacer Pero pero veces veces personas que que ánimo ánimo y palabras de aliento son de de riesgo, riesgo pero también también puede cambiar a esas personas. Y es exactamente lo que a Saulo de Tarso le estaban haciendo. No, hombre, aquel, aquel persiguiendo a la iglesia, que Dios lo va a cambiar, Dios. Pero damos gracias que Bernabé echó todo eso a un lado y él uh, pudo hacer una, un papel vital en la vida de Saulo de Tarso. Y, y, y esto ayudó el, el ministerio de, del apóstol Pablo en sus inicios. Si no fuera por Bernabé, quizás la historia hubiera sido diferente. Y una vez más vemos a Bernabé, y me voy a apurar esta mañana. Vemos a Bernabé una tras otra, tras otra, operando en ese ministerio de ánimo, operando en ese ministerio de aliento. A, 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 encontramos otra historia de Bernabé en la ciudad de Antoquia. Los hermanos estaban quizás teniendo unos problemas ahí en la ciudad de Antoquia, pero vemos ahí a Bernabé que una, más, una vez más se hace presente en la iglesia. Y si usted lee esa, esa historia, Bernabé se presenta y comienza a ayudar y comienza a apoyar a los hermanos de la iglesia de Antoquia para que no se Animase y mientras la gracia de Dios estaba obrando en Antoquia, Bernabé también estaba extendiendo su gracia con estos hermanos. La palabra de Dios nos dice uh, uh, en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 23, que se encuentra Bernabé exhortando a los hermanos. Y cuando digo exhortando, estaba a, a dándole ese ánimo, ayudándole a estas personas a seguir adelante. No sé qué problemas tenían ellos, pero. Ahí se encontraba Bernabé, el ministerio de aliento, el ministerio de ánimo, tratando que esos hermanos no se dieran por vencido. Y, y, y cuando usted lee la historia esta, usted puede, se puede imaginar uh, que, que, que Bernabé le estaba dando ánimo, pero no le estaba dando ánimo como, uh, uh, como si fuera un purrista. Hey, vamos, tú puedes, hey. <laughs> no de esa clase de ánimo, sino que el ánimo que le estaba dando Bernabé era de un entrenador. ...vamos tú puedes, lo guiaba de una manera, de una manera para poder seguir adelante... ...era un ánimo de un entrenador, vamos muchachos, aquí a aquellos entrenadores... ...vamos muchachos, mira estamos pasando por esto pero vamos a hacerle así de esta manera... ...es lo que estaba haciendo Bernabé para la iglesia de Antoquia... ...ayudándoles, dándoles dirección que ellos necesitaban con esa palabra de ánimo... ...con esa palabra de aliento, mira así está mal así pero mira vamos a hacerle así... ...de esta manera y vamos a ver que vamos a seguir adelante... Es era la clase de hombre de Bernabé que daba ánimo, que daba aliento, no solamente cuando estaba en necesidad financiera, sino aquellos que necesitaban dirección y guía. Ahí estaba Bernabé para estos nuevos creyentes, darle la dirección y acciones específicas que tenían que tomar. El ministerio de aliento de Bernabé en Antoquia implicó entrenar a estos conversos sobre cuáles deberían ser sus prioridades, es lo que decía sí, Bernabé, mira, así se hacen las cosas y yo sé que tú vas a poder hacerlo y les daba ese ánimo para que ellos siguieran adelante, qué, qué bonito, qué hermoso ministerio es este, ¿verdad?, en esta mañana. Y después de esto, dice la palabra de Dios, que Bernabé una vez más, cuando acabó, estaba ahí en Antioquia, una vez más buscó a Saulo de Tarso, me imagino cómo se había sentido Saulo de Tarso, quizás tenía tiempo de no, ya no verlo o, o se, nomás se, se hablaban de distancia. Pero dice que Bernabé fue y buscó a Saulo de Tarso una vez más para que le ayudase ahí en Antoquia. Lo llevó con Saulo, quizás le vino y le dijo: Saulo, ¿quiere venir a ayudarme? Mira, para que un poquito más te, te desarrolles en tu ministerio, para que aprendas cómo hablar con las personas. Imagínense cómo se ha sentido Saulo. Wow, este Bernabé todavía se acuerda de mí. Este, no, sí, pues yo voy contigo. Y sabemos que Saulo de Tarso fue con. Con Bernabé y ellos estaban ahí predicando en Antioquia y andaba con, con Bernabé para aquí, para allá Todavía Bernabé estaba jugando un papel vital en el ministerio de, de Saulo Y después que Saulo fue llamado después Pablo, uh, dice la escritura, es algo muy interesante Bernabé siempre era mencionado antes que Pablo Bernabé siendo quizás el más, el que tenía más tiempo y Saulo pues era el recién convertido. Si usted pone atención, siempre se mencionaba primero Bernabé y luego a Saulo, porque teniendo Bernabé el mayor a, a rango quizás. Pero hubo un tiempo que cuando ya andaban juntos Saulo y Bernabé, después vemos en las escrituras que ya no era Bernabé y Saulo, sino que ahora mencionaban Pablo y Bernabé. Pablo vino a tomar el liderazgo. Pablo vino a tomar, llegó al, a donde tenía que haber llegado Bernabé, hizo el trabajo que tenía que hacer. Él lo guió por el camino, él lo guió, él lo estaba guiando para que él se superara, para que él madurara en el camino de Dios. Y ahora encontramos que ahora era Pablo y Bernabé. Pero a Bernabé no le afectó ni lo más mínimo esto, porque para eso él estaba trabajando con Saulo de Tarso, para que pudiera llegar a un liderazgo. Qué hermoso ministerio de Bernabé que pudo ayudarle a este hombre. Y ahora Pablo ya era un líder, ya Pablo había agarrado madurez, ahora Pablo era, era referido como un líder de, de la iglesia. Y vaya que el líder, vino a ser el apóstol Pablo para la iglesia, ese hombre que dio uh, palabras de aliento, palabras de consuelo, pero si no fuera ha sido por un hombre llamado Bernabé quizá la historia fuera ha sido bastante diferente. Y es lo que hizo la vida de Bernabé en este hombre. Vemos otra historia en esta mañana a, a otro hombre llamado Juan Marcos. Si usted se acuerda, el pastor había predicado de Juan Marcos hace tiempo atrás. A Bernabé creyó en Juan Marcos. Era algo similar, más o menos, lo que le había sucedido a Saulo de Tarso. Aquel, aquel que tiene el ministerio de animar, a rara vez se extravía. Bernabé seguía trabajando. Pablo, el apóstol Pablo ya llegó a su liderazgo, ya aprendió ciertas cosas, ya Pablo puede caminar ya casi solo, dijo Bernabé, ahora voy a buscar a quien más pueda ayudar. Y el animador había levantado a Pablo, lo había defendido y le había dado la oportunidad de participar en la iglesia. Pero ahora se encontraba otro muchacho joven llamado Juan Marcos, un joven cuya familia era de cierta importancia en la iglesia de Jerusalén. Y, y, y este joven fue llamado a acompañar a Pablo y a Bernabé, a, a, a donde ellos iban a las obras, a las, a las obras misionales. Él, él, era, él fue a, a, a invitado a que los acompañara, quizás Bernabé fue el que lo, el que lo invitó, vamos, a, joven, para que mires cómo se hace esto y el otro. Pero conocemos la historia sin dar una razón. La Biblia simplemente dice que en una ocasión Juan Marcos ah, finalmente se apartó de ellos, dijo, ya no quiero ir con ustedes, no sé qué miraría Juan Marcos, no sé qué pasaría, sino que este hombre decidió apartarse de Pablo y de Bernabé. Ya no quiso seguir en, otro, en otro viaje misionero. Y mientras Pablo y Bernabé comenzaban a prepararse para emprender un segundo viaje misionero para visitar las ciudades donde se habían plantado iglesias. Bernabé decidió traer de nuevo a Juan Marcos. Iban a hacer otro segundo viaje y Bernabé dijo, pues, siendo un ministerio de animador, dijo, vamos, déjame ir con Juan Marcos. Déjame voy a, a decirle que si quiere venir con nosotros, que le vamos a invitar de nuevo, que no importa si nos rechazó ¿verdad, o se fue, nos abandonó, eh, pero déjame le doy una nueva oportunidad. Y, y, y esto era el pensar de Bernabé. Voy a darle una oportunidad a Juan Marcos que nos siga y, y vaya con nosotros. Pero para Pablo fue diferente. Pablo no lo vio a los mismos ojos que Bernabé. Le dijo, hombre, ¿cómo, ¿cómo que le invitaste? No viste que nos dejó en aquel camino y, la, y las cosas que él tenía que hacer, nos dejó a nosotros para hacerlo. Me imagino Pablo cómo estaba tan enojado y él se negó a llevarlo de nuevo. Ahora los dos, Pablo y Bernabé, habían experimentado ser abandonados por Juan Marcos. Sin embargo, sus respuestas a la aparente voluntad de Juan Marcos de emprender este viaje fue bastante diferente. Por el amor de Juan Marcos, Bernabé estaba dispuesto a arriesgarse a no asociarse con el apóstol Pablo. Usted sabe que hubo un conflicto ahí. Pablo se fue por su lugar y Bernabé finalmente se fue con Juan Marcos a ese viaje misionero. Y no podemos decir, no, ah, pues es que Pablo, esto, mira, para Pablo era muy enojón. Muchas veces pasa así de esta manera, y yo lo he visto durante, ¿verdad? Uh, en, en situaciones, muchas veces te dicen, no, oh, sí, ahí voy a estar en el culto, yo te ayudo, yo voy y toco, yo voy y te ayudo, yo voy y muevo esto y el otro, y en el mero día, hijo el hermano, este no puedo ir, uh, me, me salió esto, y, It's sorry brother, no puedo ir contigo. Y para la persona que está encargada del servicio, Ugh. Me hubieras dicho antes a la mera hora y, y me imagino y puede darte una idea más o menos Pablo cómo se haber sentido, pero gracias por ese hombre llamado Bernabé que no se dio por vencido con este jovencito. Quizá la experiencia de Juan Marcos a, a, a a, a, a lo que él vio, a lo que él se imaginaba, porque Juan Marcos fue quizás un poquito más diferente que Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no conocía nada de esto, él era una, un nuevo reciente converso, pero Juan Marcos venía de una familia que ya sabía de Dios, era, eh, que ya había escuchado de las enseñanzas y todo esto, pero quizás al ver el verdadero, lo que se lleva en el Evangelio, lo que se, se trata, todo esto, quizás Juan Marcos tuvo miedo, quizás Juan Marcos a, 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 vio cosas, y dijo, pues no, todavía no estoy listo para esto, y, y, y falló, Juan Marcos falló, pero a, en, quizás él no estaba a la altura de la tarea que estaba a frente, y por eso quizás abandonó el, misionero, el viaje misionero y dejó a aquellos hombres a, y, y se fue a su casa, y fue algo doloroso para Bernabé y para Pablo. A, 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 cuando Juan Marcos hizo esto y, y duele, en veces duele, ¿verdad? Porque ya estás tú listo y tá, vamos, ya vamos a estar listos y llega el día. Y no, siempre no, dijo, como decimos mamá, siempre, siempre dijo mamá que siempre no. Y, y, y trajo esa, ese, quizás ese enojo para Pablo. Pero gracias a Dios por Bernabé, que él estaba decidido a darle a Juan Marcos una segunda... Oportunidad, y quizás el ministerio de aliento podría llamarse el oficio de las segundas oportunidades, porque es lo que hacía Bernabé: le dabas una segunda oportunidad a aquel que estaba necesitado, aquel que estaba desanimado, aquel que no tenía dirección, era como que el que lo guiaba, el que le daba ese ánimo. Y en el ministerio de aliento de Bernabé, no se desperció, no fue un desperdicio en la vida de Juan Marcos por aquel acto que este hombre hizo de animar a Juan Marcos, en vez de dejarlo y decirle, no, está bueno, Pablo, pues me voy contigo, pues lo dejamos ahí a Juan Marcos. No, él decidió ir con este muchachito, que, que era un muchachito joven, que, que quizás, ¿verdad? No sé qué, qué pasó por su cabeza y decidió dejarlos, pero... Bernabé dijo, vamos a darle una segunda oportunidad, vamos a, a, a ayudarle a este joven a poder guiar o encontrar el camino que, que Dios le está hablando. Y décadas más tarde, décadas más tarde, a, a Pablo dio fe de esto cuando le escribió a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice, Pablo se hallaba en un, en, quizás en la cárcel, en una, una situación difícil. Él le decía a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Y note lo que dice: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Juan Marcos, el que había abandonado a Bernabé y a Osablo en el primer viaje misionero, ahora se había vuelto útil para el ministerio. ¿Por qué? Porque hubo un hombre llamado Bernabé que le dijo: no te des por vencido, Juan Marcos. Está bueno, no dejaste, no, no, no hay problema cualquier cosa que haya sido Juan Marcos, pero mira, vente conmigo, mira, te voy a dar otra oportunidad, mira, vente conmigo para ver cómo se hace esto. Pregunto en esta mañana, ¿habría tenido lugar tal cambio si no hubiera sido por el ministerio de ánimo exhibido por Bernabé en la vida de Sa Saulo de Tarso y en la vida de Juan Marcos, hubiera sido diferente. Yo me imagino que sí hubiera sido diferente la historia de estos dos hombres, pero Bernabé y su ministerio de aliento uh, puede verse en sus actos eh, que él hizo, no solamente para la iglesia, sino para líderes y nuevos convertidos. Bernabé se encontraba dando... A la iglesia, cuando la iglesia se encontró en necesidad, estuvo ahí para apoyar, vendió casas y vendió sus terrenos y dio ese dinero para ayudar a la iglesia. Y también se vio este, este ministerio de ánimo cuando Bernabé se interesó personalmente en Saulo, incluso cuando todos los demás temían de Saulo de Tarso, estuvo Bernabé ahí para darles aliento a Saulo de Tarso. Cuando Bernabé a, a, le dio esa oportunidad a Saulo de Tarso, crecer en el ministerio que lo ayudó a desarrollarse en, en la ciudad de Antoquia, y también vemos estos hechos de ánimo, este ministerio de ánimo de Bernabé, cuando proporcionó a Juan Marcos una segunda oportunidad de servir en el evangelio es lo que se toma en el ministerio de ánimo es mucho más que es una simplemente palmada atrás en el hombro de alguien sino que es una persona que está ahí al lado de esa persona es una persona que da de su tiempo da de su sacrificio y, y, da, y, da, y da de su tiempo para que esa persona pueda seguir adelante Bernabé él veía más allá de la situación inmediata. Él evaluaba no solamente el problema, sino la necesidad de las personas que enfrentaban esas pruebas. En el caso de Juan Marcos, Bernabé vio más allá de los horrores de un hombre joven. Él dijo: Pues está joven, quizás por eso, y, no, y, y tuvo este error, pero está bueno. En vez de ello, en vez de enfocarse solamente en el problema en que él me abandonó y él me dejó, Bernabé vio el potencial que había en este joven. Él vio el potencial, los beneficios que había en este joven, si solamente se le daba esa oportunidad de que este joven seguía sirviendo en el Evangelio. Si queremos ser más como Bernabé en esta mañana, y me voy a apurar, también tendríamos que enfrentar decisiones acerca de cómo vemos a nuestros hermanos y hermanas. Si queremos ser abogados... Si queremos ser defensores de nuestros hermanos y darle palabra de aliento cuando lo necesitan, si queremos estar de pie al lado de ellos cuando se instala en una necesidad o una crisis en su vida, primero debemos de creer en ellos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Nos enfocamos como los otros discípulos en vez, no, pues este y este mira esto es así, 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 pero uno que trabaja en el ministerio de ánimo, de aliento, debe de creer en esa persona. Debe decir, sí, conozco su pasado, sé de dónde viene, pero sabes qué, miro en ellos este potencial. Este puede predicar, este puede ser un pastor, este puede ser un uh, producto de una maestra de escuela dominical. Debemos de creer en esas personas. Muchas veces vemos nomás su pasado, su vida, lo que ellos han sido, pero el Ministerio de Aliento, de ánimo, mira mucho más allá, mira hacia un futuro. Mira, este hombre puede ser de gran ayuda. Y es lo que tenía Bernabé. Él miraba no solamente los defectos, pero sino miraba la solución que se podía tomar para poder guiar a esta persona a donde tenía que ir aquellos discípulos miraban solamente a Saulo de Tarso como el perseguidor pero Bernabé lo vio mucho más que eso Dios hizo una, una obra en él y si Dios hizo una obra en él Dios lo puede cambiar y Dios lo puede ser grandemente y vaya que tenía razón Bernabé Saulo de Tarso vino a ser el apóstol Pablo que ayudó, que fue un gran fundador para la iglesia que leemos sus escrituras y, 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 y y leemos las escrituras que él escribió y los animan porque fue de un producto del ministerio de ánimo, de aliento, de Bernabé por eso es algo primordial, si usted quiere operar en este ministerio debe de creer en aquella persona que usted va a ministrar, de aquella persona que usted le va a dar palabra de aliento no nomás no, no, no es de, ah mira uh, sigue adelante y ya no lo miras más por siglos y siglos, sino que vas a, uh, esa persona va a necesitar de tu tiempo y tienes que creer en ellos, verlos con esos ojos de que van a venir a hacer algo más grande en el evangelio de Jesucristo debemos de creer en su valor delante de Dios y debemos Escoger, considerar su futuro en lugar de guardar eh, o quedarnos en los pecados y errores del pasado. Hay que ser todo eso a un lado. Para estar al lado de alguien, debemos estar preocupados por compartir la carga y resistir la prueba con esa persona. Si queremos ser como Bernabé y que su nombre decía estar al lado, vamos a tener que pasar con ellos la prueba. Y la lucha. Vamos a tener que estar dispuestos a cagar con ellos cuando digan ellos no se puede y, y no puedo seguir adelante, hermano. y Estoy batallando con esto. Uno tiene que estar dispuesto en este ministerio a decir, hombre, no, hermano, mira, vente, yo te, yo te ayudo, yo te sostengo, hermano. Siga adelante. Como decía nuestra hermana Méndez el domingo pasado, yo miro la meta, ahí está la meta. Ya estamos a punto, hermano. Estamos tan cerca de llegar. Tú no te des por vencido, hermano. Aquí estoy yo para lo que tú necesites, hermano. Yo estoy aquí para lo que tú necesites. Tú sigue adelante. Es lo que se trata El ministerio de ánimo De aliento En esta mañana Para usted que me ve Ahí en vivo En sus casas Quizás está pasando por algo Siga adelante hermano Ya está cerca Ya estamos cercándonos A la meta Vamos a seguir adelante Yo sé que estamos viviendo Tiempos críticos En tiempos difíciles Pero vamos a seguir adelante Así como la iglesia Creció en tiempos De tribulaciones y de luchas y pruebas Así vamos a seguir creciendo En estos últimos tiempos Porque hay hermanos Hay hermanas Que están operando En este ministerio Y porque hay hermanos y hermanos operando en este ministerio no va a haber falta de necesidad en la iglesia porque hay hombres como Bernabé que están dispuestos a darlo todo para que aquel hermano no caiga para que aquel hermano siga hacia adelante y cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana <coughs> debemos creer en la persona y debemos esperar lo mejor siempre entendiendo que el amor entreña riesgo va a haber un riesgo si sí, va a haber un riesgo Va a venir a hacer algo importante. Con el tiempo lo sabemos, y, 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 pero yo voy a dar, voy a animar a esta persona, voy a ayudar a esta persona. Ya lo que él venga a hacer está entre él y Dios, pero yo voy a estar dispuesto a ayudarle a esta persona. Y ya voy a terminar con esto, animando a otros en tiempos difíciles, en un mundo donde tanta gente está triste. En estos tiempos, hablando en estos tiempos. Hay mucha gente que está sola Hay mucha gente que está lastimada Hay muchos que están en necesidad Hay muchos que tienen necesidad de ser animados Por otros en esta mañana y Usted que me mira en esta mañana Pero créame hermano hay que operar en este ministerio. Aquellos que quieren operar en este, ministerio, en este ministerio, hay que hacerlo. Hay mucha gente que necesita ánimo, que necesitan palabras de aliento, que necesitan palabras de vida, que necesitan palabras de consolación, que necesitan palabras de fortaleza. Se quedaría, estoy asombrado de cuánta gente hay allá afuera que necesitan estas palabras. Pero créeme, hermano, y muchas veces decimos: Pues es que yo también necesito palabras de aliento, hermano. Es que tú no sabes esto, mira lo que estoy pasando por esto. Pero yo te digo en esta mañana, al hacerlo, cuando uno da esa palabra de ánimo, cuando uno opera en este ministerio... Dios va a usar nuestras manos, Dios va a usar nuestros corazones y Él va a usar las palabras para comunicar su corazón y ministrar su gracia a los que están a nuestro alrededor. Y cuando hacemos esto nosotros mismos, a dar ánimo a alguien más, yo no sé cómo opera, el pastor lo ha dicho, no sé cómo opera, pero cuando uno quizás muchas veces estamos enfermos y oramos por uno que está uh, enfermo también por sanidad, uno se queda, pues ¿cómo voy a orar si yo estoy enfermo y cómo voy a orar por sanidad? Pero créeme, algo sucede cuando oras por uno. Que está enfermo, viene sanidad no solamente para él, sino para tu vida. Igual cuando uno está desanimado, si uno ora por aquel que está desanimado y tú estás animado, créeme que ánimo va a venir a tu vida, al igual que aquella persona con la cual estás orando. Y voy a terminar con, el, con esta escritura en el libro de Hebreo, capítulo 10, versículo 24-25. Dice la palabra de Dios: Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos. Al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón. Ahora que vemos que el día se acerca. No dejemos de congregarnos en esta mañana. Tú que me miras ahí, yo sé que por COVID y todo esto, pero si es otra situación que no ha venido a la iglesia, no se deje de congregar, hermanos. El día se acerca y hay que seguir adelante, hermanos y los que están aquí presentes. Hay que seguir luchando, hay que seguir hacia adelante. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Cuando usted está en necesidad, no tenga temor, aquí estamos para ayudarle, porque somos la iglesia de Jesucristo, somos una iglesia que el ministerio de ánimo, de aliento opera en esta iglesia. Así que, hermanos, en esta mañana, sigan adelante. Yo no sé cómo haya venido usted, pero yo sé que usted va a salir diferente en esta mañana, con fortaleza con una restauración en su vida, porque servimos al Dios todopoderoso en esta mañana. aquel que transforma vida, que Dios me lo bendiga en esta mañana, sígase gozando la presencia de Dios.